Buenas noches, jóvenes. Grupo 2 de resistencia a materiales, clase número 4. La anterior clase habíamos visto un ejercicio de unión reblonada. Grupo 2. Y una unión sobre carga excéntrica. Cuando nosotros vemos las uniones reblonadas con carga excéntrica, el problema era el siguiente. Para revisar, este era. Sí. Resolvimos este problema y al resolver esto vimos que cuando la cantidad de reblones es tan grande, este método se hace bastante moroso. Hay que hacer bastantes operaciones, encontrar todas las cargas correspondientes. Aquí nos piden determinar esta P y hay que determinar la carga que aguanta esto, los 9 reblones. Como en este caso, aquí tenemos los valores de los 9 reblones. Y de estas cargas, por comparación, seleccionamos el menor de todos para decir qué es lo que aguanta. Ahí llegamos, ¿no? Y entonces hace moroso. Este mismo problema podíamos resolver a través de ver el comportamiento de una unión reblonada bajo carga excéntrica. Si pudiera ser capaz de generar, cuando he determinado el centroide de estos conectores, todo es referido a la solución para este centroide. Veo que cuando le aplico la carga, este centroide no es un pivot, también se desplaza debido a esta influencia de esta carga. Por tanto, es un punto donde la sumatoria de fuerzas no es cero, es diferente de cero. Bajo este análisis podía encontrar un punto idealizado en el que la sumatoria de fuerzas deba darme cero, que sea solamente de rotación, que ese punto no sea el centroide, sino un punto de rotación, un pivot, donde las fuerzas sean cero. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza debido a la carga axial P sea igual a la carga debido a la excentricidad, o sea, por el momento. R' sea igual a la R segunda. Si puedo determinar este punto y este punto es solo de rotación, podría a partir de este punto generar el elemento, determinar el elemento más solicitado. ¿Cómo podría ser? Al ser solo de rotación, ese punto, las deformaciones son proporcionales a la distancia a partir de ese punto a donde quiero determinar. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto más alejado será el más esforzado. Por tanto, podía determinar su radio a partir de este centro instantáneo de los 9 roblones, y el roblón más alejado será el roblón más solicitado. Y entonces podía determinar en forma directa solo el roblón de esto. A este punto determinado de esta forma se conoce como el centro instantáneo de rotación. Y es único para cada problema. Entonces, esta metodología podía simplificarla o podía dar otra alternativa, determinando lo que es el centro instantáneo. Para eso, vamos a ver aquí el centro instantáneo. Este es el método del centro instantáneo. Entonces, ¿en qué consiste el método del centro instantáneo?
plantear el problema, ¿sí? Del elemento de la placa de bordes negros con la placa de la hoja de papel sobre el que está unido mediante estos cuatro bloques. Uno, dos, tres y cuatro. Cuando le aplico la carga, determino el centroide, le pongo los ejes centroidales, X y E, en el centroide de estos cuatro bloques. Le aplico la carga y entonces esta placa de bordes negros intenta girar respecto a la placa del papel, más o menos con la línea discontinua verde. Eso implica que los doblones se han movido o las perforaciones se han desplazado una cierta cantidad en la proporción que se ha desplazado este elemento. Naturalmente, esto es bien exagerado. Y la nueva posición sería esta. Si yo puedo determinar un punto que me evite este desplazamiento del punto de aplicación de este, sino un punto de rotación como este, entonces digo, determino esta carga y sobre la proyección de esta carga pongo un punto al otro lado, un punto de un roblón imaginario, que le voy a llamar roblón cero. Y determino esta distancia a este roblón cero a partir del centroide, suponiendo que este es simplemente de rotación. Lo que quiere decir que la carga, debido a esta carga axial trasladada aquí y debido al momento por la excentricidad, van a ser iguales, pero de sentidos contrarios. Entonces digo, a partir de esto, este es R' en el roblón cero, R' cero, ha de ser igual a esta carga P, ¿no? Dividida sobre la sumatoria de las cinco áreas de los elementos y multiplicado por el área del roblón cero. Esta segunda es igual a R segunda en cero, igual al momento que multiplica a la R, esta R, R cero, sobre la sumatoria de las R al cuadrado. Y estas son iguales. Las igualo y de esa igualdad, aquí están, es el R prima cero igual al R segunda cero, es el R cero para el roblón cero y es para el roblón cero, pero debido al momento. Las igualo esto. Esto es igual a menos esto porque es de sentido contrario. Esto igual a esto. De ahí despejo el R cero de aquí que me va a dar esta ecuación. R cero va a ser igual a la sumatoria de áreas por sus radios al cuadrado de los cinco elementos. En este caso, de los cuatro elementos. Porque estoy determinando recién este. Sobre esta excentricidad de esta línea de acción de la carga al centroide. Excentricidad y multiplicado por la sumatoria de los radios 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya tengo el centro instantáneo determinado aquí. Si ya tengo este centro instantáneo, la posición de este roblón cero que me da el R cero, este signo menos me dice que está sobre esta excentricidad, que es esta distancia perpendicular a la línea de acción de la carga hacia el centroide, sobre la prolongación al otro lado de la línea de acción del centroide. Menos R. Eso me dice esta menos. Solo es para esa interpretación. Entonces, una vez que he determinado este punto, refiero a este punto a toda la solución, encuentro su radio para el elemento 1, para el elemento 2, para el elemento 3, para el elemento 4, a partir de este centro instantáneo. Determinado esos valores, ahora todo trabajo respecto al centro instantáneo y la reacción o la resultante, R en este punto va a ser igual a esto. Ya tengo este punto, como es de rotación simple, es igual a la de momento. Va a ser el M', referido a este punto. Ahora el M es esta fuerza multiplicada por esta E más esta E de cero. M' por, quiero encontrar para el elemento N, será su radio del elemento N. Si quiero para este, será su radio 4 por el área del elemento 4 sobre la sumatoria de las áreas por sus
radios primas al cuadrado. Y de esa forma tengo la nueva ecuación. Este momento va a ser igual a P, que multiplica a E más R0. Si bien aquí está R0, me va a dar negativo, debo interpretar solamente que está en el otro lado de la línea de acción de la carga. Para esto, el momento de encuentro respecto a este punto va a ser esta carga que multiplica por esto más esto. Ahí está. En valor absoluto. No se le resta. Este es un brazo. Y de esa forma, determino en el centro instantáneo la determinación de lo que es las reacciones. ¿Qué ventajas tiene esto? Este método me puede identificar directamente el roblón más solicitado. Una vez que he encontrado los radios primas referidos a este punto, entonces algún roblón va a estar a mayor distancia de aquí. Como es un punto solo de rotación, el que se encuentre a mayor distancia de este punto será el roblón más solicitado. Aquí tengo R1', R2', R3', y es el R3'. Aquí este es el R4'. De aquí comparo, es la mayor distancia, lo que me dice que este va a ser el roblón más solicitado, si la gráfica estuviera escala. Y entonces puedo encontrar directamente este. Entonces quiero encontrar para el roblón 3. Aquí diré R3 ha de ser igual al momento prima, calculado de esta forma, por el R'3. Estas áreas van a simplificar con esta, dividido sobre la sumatoria de las R's primas al cuadrado. El R'1 al cuadrado más el R'2 al cuadrado más el R'3 al cuadrado más el R'4 al cuadrado. Y de esa forma calculo directamente esto. Eso es válido para cualquiera de los roblones. Ese es el método del centro instantáneo. Podemos ver en una aplicacioncita numérica. Si hay alguna cosa hasta aquí, alguna duda, me dice. Inge, buenas noches. Una preguntita, Adelante. el sentido de R2', el azulito, ¿cómo hallamos eso, Inge? Solo entendí. Estito. Del de ¿Existe? arriba, del R2', de ese. Este R segunda. Ese mismo, Inge. Este. Aquí está. Este R segunda. Aquí están los. Aquí está R segunda. Ese R segunda es debido al momento. R segunda. Estoy sacando para para el roblón cero. Idealizado. M por A0 por R0 sobre sumatoria de AR cuadrados. Con esta ecuación encuentras. ¿De dónde viene? De la aplicación del momento. ¿Se acuerdan que cuando hemos hecho el momento, cuando hemos encontrado esto, para encontrar esto hemos trasladado esta fuerza aquí, PX, misma dirección, sentido, aquí. Y esta excentricidad que plasma en un momento. Entonces, debido a esta fuerza es esta, en sentido contrario a esta, y es igual a esto dividido, si los diámetros son iguales, a esto dividido entre 4, me da el primo. Para este, el R aquí en el roblón 0, ¿qué debo encontrar? Este momento, que hace así, dividido, multiplicado primero por R0, porque encontrar aquí, sobre la sumatoria de los R's al cuadrado. R0 al cuadrado más R1 al cuadrado más R2 al cuadrado más R3 al cuadrado. La suma de todos es R al cuadrado. Y de esa forma encuentro este R segundo. Aquí está el momento. Esta con esta se van a simplificar. Esto le saco afuera, se va a simplificar. Y va a ser M por el radio del elemento cero. Si quiero encontrar el elemento cero. Entonces, al igualar esto, lo que estoy buscando es esto. De aquí despejo esto y me va a dar esta ecuación, desigualdad. ¿Está claro? Si no está. Eres segunda, puede estar en la misma dirección que R', Inge. No. Sí, sentido contrario.
misma dirección. Si no, la sumatoria de fuerzas no va a dar cero. Y esto lo entiendo. Esta va a tener la misma dirección. Esta tiene la misma dirección que esta fuerza. Y esta es perpendicular a este radio. Esa perpendicular va a dar la misma dirección a ambas. Si no fueran de la misma dirección, no daría pues, la sumatoria de R' más R segunda cero. Esto tiene que dar cero. Para ser centro instantáneo, tiene que dar cero esta sumatoria. Aquí estamos diciendo que esto tiene que ser igual a esto, solo de sentido contrario. R' cero es igual a menos R segunda cero. Aquí estamos dando la condición. ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces ejemplificamos. Mismo problema que resolvimos por otro método. Ahora vamos a resolver por el método del centro instantáneo. Dice, en la unión doblonada, aquí está la figura, cuando el diámetro de los doblones es de 0,8 centímetros, A es 2,5, este es 2,5, B, estas distancias es, aquí están las B, 7,5, C, la distancia de aquí a la punto de aplicación de la carga, 30, HP, aquí está el HP, y el BP, aquí está. Referidos a los X y A, esfuerzo de tensión, aquí me da la calidad de los materiales, y dice, determine la carga máxima, P máximo, que puede soportar la unión por el método del centro instantáneo. Entonces le aplico ese método del centro instantáneo. En la aplicación del método del centro instantáneo sobre este problema, esquematizo, primero me pongo que en este punto. Determino el centroide que voy a necesitar. Entonces en el problema paso a determinar el centroide. Eso es lo mismo que en otro problema. Digo, UG, esta distancia de aquí al centroide, UG va a ser la sumatoria de áreas por US, área de este por esta distancia, área de este por esta distancia, suma de todos, sobre la suma de área 1, área 2, hasta el área 9. Y eso me da 20,83. Dice de aquí a 20,83 del centroide, la vertical, sumatoria de áreas por verticales sobre sumatoria de áreas. Esto es para este, su área de este, por esta distancia, más su área de este por esta distancia, más su área de este por esta distancia, hasta el 9. Y sobre la sumatoria de todas las áreas, que es la misma esta. Digo, este centroide está en 20,83 y 17,5, aquí. Mido de aquí 20,83, de aquí 17, y es el centroide. Ese es el centroide de este grupo de conectores. Como para determinar el centro instantáneo necesito sus radios, procedo a determinar sus radios. Están sus radios. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 8, 9. Esos radios le puedo aplicar Pitágoras. Determino esta distancia, este radio va a ser a esto al, raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado, y raíz de eso es esto. Y aquí lo estoy poniendo en términos, como conozco coordenar de esto y esto, entonces digo, U1 de esto menos UG me da esta cantidad. Es de aquí hasta aquí es UG. Entonces esto menos esto me da esta cantidad al cuadrado más esta cantidad menos esto me da esta cantidad al cuadrado, esta ecuación. Y le aplico eso para cada robot. Y voy a sacar R1, R2, R3, R4, R5, hasta el R9. Eso no va a cambiar. También voy a necesitar la sumatoria de los cuadrados de estos radios. Entonces digo R1 al cuadrado más R2 hasta el R9 y me da este valor. Tengo estos. Con estos valores puedo determinar el centro instantáneo. El centro instantáneo es igual a R0, R0 es el centro instantáneo, a menos sumatoria de áreas por los radios al cuadrado sobre la excentricidad por el área.
La excentricidad aquí está. La excentricidad es esta distancia. Aquí está encontrado como, está planteado como una distancia de un punto a una recta en forma perpendicular. Esta es la distancia de este punto a esta recta en forma perpendicular. Esta recta es esta ecuación, la ecuación de esta recta. Conozco estas coordenadas y conozco esta. Entonces, con estas coordenadas planteo esta ecuación, despejo, pongo esta en este formato, coloco aquí, y sus coeficientes al cuadrado con radical, y de ahí me sale este 39.94. Un poquito de geometría analítica. Hay que tener cuidado con esta pendiente. Esa pendiente es la tangente de este ángulo. Hay que ver si es positivo o negativo para eso. Entonces, ¿cómo se determina esta excentricidad, que es este valor? Prolongo esta excentricidad y sobre esta línea de la excentricidad al otro lado del centroide va a estar el centro instantáneo. Ese centro instantáneo, acabamos de encontrar la fórmula, es igual a esto. Cuando las áreas, cuando los diámetros de los doblones son los mismos, estas áreas se simplifican. Y esta ecuación se convierte en sumatoria de áreas al cuadrado sobre E por el número de doblones. Le aplico eso. Entonces aquí, la sumatoria de áreas al cuadrado, aquí tenemos, es 2.599.55. Esa es la sumatoria de áreas al cuadrado. Esta área le saco aquí, voy a simplificar. E es esta cantidad, divido entre 39.91 por, esto he dicho que le saco esta área de aquí afuera, y esta sumatoria de áreas, área 1 más área 2 más área 3 hasta la área 9, si todos son iguales, pues saca la área de 1 y lo multiplico por 9. Y entonces aquí va a ser, al simplificar esta con esta, va a ser E por número de doblones. Entonces, por 9. Y ese valor me da menos 7.23. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este centro, de aquí, sobre esta línea, debo bajar 7.23, 7.24 prácticamente. 7.237, este es 7.237, le vamos a poner un valorcito más. Listo. Vamos a recorrer y ya está. Una vez que tengo este valor, ¿qué debo hacer? Es esta distancia. Encuentro su componente en X y su componente en Y, y de este punto le sumo o le resto para determinar las coordenadas del centro instantáneo. De esta perpendicular, encuentro que este ángulo se repite aquí. El ángulo de esta pendiente, ¿no? Alfa P le he llamado, es arco tangente de su vertical sobre su horizontal, y encuentro el ángulo y es este. Entonces, por perpendiculares, esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta. Por tanto, entre estas dos perpendiculares está el ángulo alfa. De ahí saco esto. Entonces, por alternos internos, este ángulo va a ser igual. De ahí saco que esta Rx va a ser igual a esta R0 multiplicado por el seno del ángulo este. Eso me da esta cantidad. Esta cantidad, esta, va a ser igual a esto por el coseno de este ángulo. Eso me da esta cantidad. Con estos valores, como conozco las coordenadas de este punto, puedo encontrar las coordenadas de este punto. U0, desde aquí hasta U, hasta aquí, va a ser igual a UG, esto es UG, menos esta cantidadcita. Ahí tengo, suma algebraica. Y me da 16.63.
vayan operando si los valores están bien. B0, esta es su distancia de aquí a este centro instantáneo, esto, va a ser a esto más esta distancia, algebraicamente. Esto es negativo, va a restarle y me va a dar 11,62. Entonces, coordenadas de este centro instantáneo, 11,62. Ya tengo este punto. Entonces coloco aquí y a partir de este punto debo sacar los nuevos radios. ¿Sí? ¿Está? La posición del radio. Este radio está ubicado a esas distancias de U0 y B0. Conozco estas posiciones de los radios, de los roblones, del 1, del 2, del 3, del 4, del 2. Entonces, para encontrar estos radios, R0 de 1 y de cualquiera, ¿qué debo hacer? Su componente en X al cuadrado más su componente de Y al cuadrado, raíz de eso. Esta ecuación. R0N en general para cualquiera de los roblones. Para este 1, eso está mal, hay que calcular. Están errados estos valores. Entonces, ¿qué debo hacer? El RUN de aquí, UN, esto es aquí, esta distancita. Esta distancita. Eso es 2,5. 2,5. 0. Raíz de 2,5 menos el U0. Aquí. El U0 hemos dicho aquí. 16,63, aquí está. Entonces decimos aquí, menos 16,63 al cuadrado más la posición en B de esto. Esta es esta distancia. Esta distancia de aquí hasta aquí. Eso hay que encontrar aquí y es 2,5 más 7, 5, 1, 2, 3, 4. 2, 5 más 4 veces 7, 5 es 32, 5. Es 32, 5. Entonces aquí venimos y decimos, aquí estamos. Para este es 32, 5. 32.5. Menos esta distancia B0. B0 aquí hemos calculado. Menos 11,62 al cuadrado. Y eso me da el R. Dice que esa R, si han hecho operaciones, esta R01 es de 25,21. 25,21. Y eso hay que encontrar el R2, el R3, el R4, para los 5. Necesito. Díctenme las R's. Para el R02, para el R03, necesito. Vayan determinando. Para el R02, el R02 de este robot. Entonces hay que encontrar su U2. El U2, aquí vamos. Esta es la posición del roblón 2. U2 está en esta línea. Entonces va a ser 2,5 más 7,5 por 2. 7,5 por 2, 15. Por más 2,5, 17,5. Su U es 17,5. Del U2 es 17,5. El B2 es esta distancia, de aquí a aquí. 2,5 más 1, 2, 3, 4. 4 por 7, 5. 32, 5. B2, 32, 5. Entonces procedemos a determinar para este elemento. ¿Qué ha de ser igual? R02 ha de ser igual a la raíz cuadrada de este valor que es
17,5 menos el U0 que hemos determinado que es 16,63 y el B0 es 11,62. Conoces valores, anótense. Ya no vamos a volver ahí. Entonces, para esto, aquí reemplazo. R0 de 2 para este doblón es esto, esta distancia, que es 17,5. Menos el U0, que es 16,63, eso al cuadrado, más el BN, el B2, B2 es 35,5, no, B2 no es 32,5. Esto es 32,5. 32,5 menos este, el BG. Oh, BN era este y este es el B0. El B0 es 11,62 al cuadrado. ¿Sí? Y raíz de eso. Dice que este valor es, no sé, vayan haciendo, por ahí me equivoco, 20,90. Ya, carajo, se cortó otra vez. ¿Cómo me va este internet, carajo? Más bien es recuperado, yo pensé que hace colgo. 20,90. Listo. Y eso hay que hacer para cada uno de los 9 elementos. Ya me pueden dictar. Va encontrando y me sube a chat. Y luego hay que encontrar los cuadrados de estos y la sumatoria. Y con eso resolvemos. Estas distancias se encuentran en el 1, 2, 3, 4, 5, 5. Siete, ocho. Estas posiciones están dadas aquí en el problema. El U1 es esto. El U2 es de aquí a este eje. El U3 es de aquí a aquí. El B1 es de aquí al eje U. El B2 es de aquí al eje U. El B3 es de aquí del eje 3, del doblón 3 al eje U. El 4, estas distancias su U4 y este su B4. El 5, este es su U5 y el B5. El U6 y el B6. El U7 y el B7. El U8, B8. El U9 y B8. De aquí están sus valores. Aquí están acotados. No hay ningún problema. Y todo está en función del B0 y el U0 y el B0. Aquí acabamos de encontrar este es el B0, el U0 y el B0.
tienen ya los valores, me dicen. R3 dice que es 26. ¿Seguro estará bien? Aquí su compañero dice que es el R3 es 26-23. Algo pasa con mi máquina. Se ha colgado. No le habrá entrado virus. No. R4. Aquí vamos a ver. Es que ya lo he sacado. No sé qué pasa, personal. R4 me están diciendo 1578. Voy a modificar. R5. Aquí en dos valores del R4. ¿Cuál está bien? Tres valores del R4. No se han puesto de acuerdo. A ver, pónganse de acuerdo en el R4. Tienen otros valores. No sé cuál es el R4. A ver, vamos a ver. Yo estoy con dudas respecto a estos. Ya, esto viene así. Esto es alfa P. Este alfa P es, para esto es con seno. Seno. A ver, eso es seno 35, 53, 77, por 7.237, 420, puede ser hasta 21. Este, a ver. Este va a ser 7.237 por el coseno. Sí, está bien eso. A ver, vamos a ver. Aquí. Este ángulo es igual a este. Eso es BP arco tangente de 5 dividido entre 7. También ese ángulo. También ese ángulo.
Armin dice R326, R48. ¿Quién va a sacar R48? No sé. Al parecer en el R3 no hay mucho problema. Pero sí en el... R4. Voy a echar una verificadita. R4. R4, R4. 1075 menos... Menos, más 4, 25 menos 11.62 cuadrados. El, ¿cuál es este? El R4 sale diferente. No está bien sus valores. Vamos a meter a una planilla.
¿Has revisado el R4? Tres veces mi máquina debe estar mal. Dieciséis LR5. Yo el R5 ten saco diferente. Sale 16.92. Está bien, este valor a mí igual me sale 16.92 el R5. El R6. El R6 me sale 8.53. Voy a verificar. R6, 25 menos 16, 63, 4 menos R6, 10 menos 11. Ocho cincuenta y dos. El R7. El R7 me sale 16.82. 16.82. Vamos a verificar. R7. Esto es el B7. Dieciséis ochenta y dos, sí. Este es aquí.
¿Cuánto sale el oro R8? Me sale 9.13. Ya, o sea, con 9.10 está bien. R9. El R9 me sale 18.30. Y la suma de los Sí, Inge. 18.30 me has dicho, ¿no? Los Todavía no he cuadrados. calculado eso, Inge. Ya, pues necesitamos suma de cuadrados. ¿Cuánto te ha salido? Tres valores diferentes. ¿Cuánto sale sumatoria de R al cuadrado? R ceros al cuadrado. Inge, me sale 3072.23. Vamos a ver. He sacado dos veces ya, tres veces ya, tres valores diferentes. Quiero verificar. He sacado uno de 3000, pero vamos a ver. De los tres me han salido diferentes.
¿Cuánto te ha salido? 3.000. 3.072.23. Ya, yo he sacado, está por ahí. Digo que este es el par. 3.069 he sacado. Noventa y seis, más o menos eso. Ahora, para el momento, hay que sumarle a la excentricidad la R. Eso es, aquí teníamos la excentricidad. Era 39.91, si no me equivoco. Sí, 39.91 más esto, más 7. 39.91 más 7,237. Entonces, este momento sale 147,147. Podemos redondear a 5, tal vez. 15. Ya tenemos eso. Entonces, aquí para determinar primero para seleccionar, ahora cambia, ¿no? No es el mayor este. Vemos las Rs. Para seleccionar el elemento más solicitado, si es que ahí vamos a buscar, 18, 30, 9, hasta este momento es el mayor, sigue siendo mayor, mayor, mayor. Hasta ahora, hasta el R4 es 18, 30. 18, 30, aquí este es el mayor, 26, 23. 20, 90 sigue siendo este mayor. El mayor es este doblón 3. El doblón 3. Teóricamente, el mayor nos va a dar en el doblón 3. Entonces, aquí voy a encontrar para el doblón 3. El doblón 3. El M0, aquí está esta cantidad. Este tiene que ser el doblón 3, entonces. El R30. Y esto no cambia. Aquí va a cambiar esto. Entonces decimos, el momento cero es 47.147 por el doblón 3, está aquí, que es 26.23, 26.23. Y eso dividido entre las sumatorias al cuadrado, eso es 3.000. 0, ay caras, mate cara, 47.147 por, ¿cuánto era este? Son 3, 26.23, y eso dividido entre aquí, la sumatoria de los doblones, que es 3.069,96. Y dice que esto es 0. Aquí. 0,40. Y 3. Ahí tenemos el valor. Ahora, de aquí despejando el P1, este va a ser el P1. De aquí despejo P1 va a ser igual este 0,43 P1, aquí voy a poner, este es el R3. R3. Este es el área 3. No hay cambio porque el área es el mismo. Todos los doblones tienen el mismo valor. Nominalmente le vamos a poner. Entonces hay que calcular el área 3 es pi por 0,8 al cuadrado dividido entre 4. Eso es el área. Eso multiplicado por 1500
eso. Y eso le divido por 0.403. Dice que esto es 1000. Mil ochocientos setenta. Coma 92 kilogramos. Dice que es el máximo. Es en el P3. Cuando el roblón 3. Entonces el mayor es ese, y aquí el P máximo tiene que ser igual el 3, con el valor. Y eso hay que hacer para el resto de los roblones para comparar. Esito, por favor, si pueden, háganlo para mañana. Y mañana comparamos con el resto de los roblones. Entonces dice el máximo que puede soportar esta unión por este método es 1870.92 kilogramos, y el que está determinando es el roblón 3. Significa los otros van a soportar mayor cantidad de carga, el P. Lo que significa que el roblón 3 va a fallar para cargas mayores de P. Esto nos dice que el roblón 3 puede aguantar hasta que P tenga este valor. Si hay valores de P mayores, el roblón 3 falla. Por tanto, es la máxima carga. Necesito eso. ¿Hay alguna duda ahora sobre este método? Hemos resuelto. Antes de que se me borre, lo voy a guardar. Entonces, para mañana ustedes calculen el resto de los valores por este método, para comparar con los valores del otro método. Por ejemplo, yo quiero sacar del roblón 1. Ahorita vamos a ver qué cambios hay en el roblón 1. Puede ser que los valores ahora sean más exactos, inclusive. A ver. Para el roblón 1. Para el roblón 1, esto no cambia, es 47.147. El roblón 1, su radio es 25.21. Y eso le dividimos entre la sumatoria, que es 3069.96. Dice que el valor de ese es 0.387. Listo. Eso. Ahora hay que volver a hacer esto. 1500 por pi por 0.8 al cuadrado dividido entre 4. Eso le dividimos entre 0.387. Dice que el roblón 1 tiene un valor de 1948.27 kilogramos. El roblón 1948.27
27 kilogramos. Eso aguanta el roblón 1. Y el roblón 3 no va a aguantar porque es mayor a ese, ¿no? Entonces, si sacan para los 9 roblones para mañana, mañana comparamos con los valores que debería darnos. Aquí podemos ver de todas formas. Acabo de sacar el roblón 1 por el otro método. Este es método general PX, este es el método. Este es el otro método del PX que les debe dar también aquí. El P1 sale 1947, un kilogramo de diferencia, más o menos, menos de un kilogramo. Con el, y el otro método general, aquí está. Aquí. Es de 1947.72. Aquí está errado este valor. Solo este valor. No es el mayor este, sino este. El P3. Así que hay que corregir. Este es... ¿Cuánto es el valor del P3? 1870.92, ingeniero. Ya. 70, ingeniero. 1870. 1870. Sí. 70. ¿Esto es? 92. 92. Entonces, esto hay que corregirle también aquí. Este es el P3. Y este es el máximo. 1870.92. Lo guardamos. Listo. Ah, la máquina. Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Terminen esos valorcitos para los faltantes y mañana comparamos el resto. Ese es el método. Si tienen alguna duda, algo mañana, una parte de la clase podemos dar para revisar esto, porque con esto vamos a dar concluido la parte de uniones roblonadas y después entraremos a uniones de pasador. Nos vemos, jóvenes, que les vaya bien. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.